En la mañana de hoy, a la intervención de la doctora Rosario Urrutia, le seguirá un espacio de preguntas e intervenciones del público. Para participar en estas preguntas, vamos a utilizar el sistema de chat. Ustedes pueden remitir a lo largo del programa, utilizar el chat para remitir sus preguntas o comentarios. El profesor Josué Camaño Dones los recibirá, los editará para luego de la presentación compartirlos con la doctora Rosario Urrutia y con el resto del grupo. A cargo de la coordinación técnica del programa está la doctora Miriam Lugo Colón y ambos, por supuesto, han contado con el apoyo entusiasta del resto del personal del centro. Magaly Sintrón Butler y Yadira Tirado. Como decíamos ayer, desde su fundación hace 75 años, el Centro de Investigaciones Históricas ha implantado una activa y sostenida agenda de apoyo a la investigación, de apoyo a la docencia y de divulgación. Investigación, docencia, divulgación. De hecho, un informe reciente del Decanato de Estudios Graduados e Investigaciones del recinto puntualiza que el único centro de investigación que mantiene esa triple agenda en el recinto es el Centro de Investigaciones Históricas. La labor de divulgación incluye no solamente la revista OPSIT, incluye también una larga y generosa lista de publicaciones, de manuales, publicaciones tanto motu propio, o sea, de su propia autoría y publicación, sino también con entidades puertorriqueñas como el Historiador Oficial de Puerto Rico o internacionales como el Centro de Investigaciones Científicas de Madrid. Esta serie de charlas es una ampliación de esa labor de divulgación y se creó con la idea de tener este foro inestructurado, este foro íntimo para compartir una variada gama de temas relacionados con la investigación histórica. La técnica moderna nos permite hoy reanudarlas, haciéndolas accesibles a un público mayor. El primer ciclo de charlas, ya ustedes han recibido el calendario, versará pertinentemente sobre temas de historia de la salud. Y para iniciarlo, el centro invitó a la doctora Mayra Rosario Urrutia, a quien estamos muy agradecidos por haber aceptado. La doctora Rosario Urrutia, Mayra, como todos los conocemos, se desempeña como catedrática en el Departamento de Historia, maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales del recinto, doctorada en Historia por el Departamento doctorada en filosofía con concentración en historia por el Departamento de Historia. Ofrece cursos sobre teoría y metodología de la historia, ofrece cursos en el programa graduado, dirige propuestas de maestría y doctorado, tiene una amplia trayectoria en la administración académica, la gerencia académica, ha sido directora del departamento, coordinadora del programa graduado, actualmente lo es, además de miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón. Colabora académicamente con el Recinto de Ciencias Médicas en un curso con énfasis en las humanidades y la medicina. Aprovecho para informarle a los profesores y estudiantes que el semestre que viene se reactivará el curso de Historia y Salud Pública en el ofrecimiento de bachillerato del Departamento de Historia. Su
Sus diversas investigaciones giran en torno a temas sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, la criminalidad en el Puerto Rico del siglo XX, la ciudadanía de los Estados Unidos, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, el protestantismo histórico, homicidios seguidos por suicidio. Y las últimas investigaciones tienen que ver sobre el impacto social de las pandemias. Es coautora de 5 libros de texto sobre la historia y la política exterior de Estados Unidos y la historia de Puerto Rico. En el 2018 se publicó su libro La epidemia reinante, llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico, 1918-1919, publicada por Ediciones Laberinto. Sobre este tema ha ofrecido muchas entrevistas, conferencias, tanto locales como internacionales. Actualmente trabaja en una investigación que incorpora la cultura visual de los episodios de la peste bubónica de 1912 y 1921 en Puerto Rico, en un ensayo historiográfico sobre el trayecto de publicaciones académicas sobre el tema de la salud y las enfermedades desde la colonización hispánica, y ofrece un curso sobre enfermedades y pandemias en la historiografía de Puerto Rico. ¿Qué tema más pertinente y qué selección más acertada que la salud y la doctora Mayra, a quien es un gran placer dejar con ustedes? Mayra, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y además que cada vez que comparto y el tema relacionado con lo que ocurrió en 1918-19, pues cada día aprendo más, y además de eso, pues estoy incorporando nuevas perspectivas en cuanto a un tema que resultó que estaba abandonado en la historia de Puerto Rico, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, y por eso es que estoy aceptando este tipo de actividad para yo poder también seguir aprendiendo más y fortaleciendo el conocimiento. Yo voy a comenzar con un extracto muy breve de una copla jíbara a la calud de Juan Sáez Corrales en 1955. Y decía así: primero la guerra, después los temblores, luego la influenza, no hay que hablar de amores. Así que si comenzamos en el 1918 y dentro del contexto de la movilización masiva de los soldados de la Primera Guerra Mundial, vamos a notar que comenzó a propagarse una epidemia de influenza AH1N1 que cobró la magnitud de una muy breve pero local y letal pandemia. También se le conoció como la muerte violeta, como el flu, y equivocadamente, y se sigue repitiendo en algunos países europeos y americanos, como la gripe española. Tras una revisión sobre su impacto mundial, se estima que pudieron haber fluctuado entre unos 50 millones o más los fallecidos a causa de este mal, cuando en 1919 los mismos se calculaban en unos 21 a 28 millones. La cifra inicial de muertes sobrepasaba por mucho a los entre 15 y 22 millones que se estima murieron durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Y se especula que en el Caribe fallecieron unas 100.000 personas a causa de la influenza y unas 675.000 en Estados Unidos. Y en retrospectiva se calculó la mortalidad local, con lo que yo no estoy de acuerdo y después les explicaré por qué, en unas 10.888 personas a partir del 15 de noviembre de 1918. Y la morbilidad hasta las primeras semanas de febrero del 19 en unas 261.828 personas. Y la isla tenía en ese momento 1.258.970 habitantes. Se ha alegado que la pandemia pudo haber comenzado en China, en Francia o en el estado de Kansas, lo cual no es mi propósito dilucidar. El transcurso mundial se ha clasificado en 3 olas, me refiero a la historiografía, ¿verdad? O etapas, siendo la segunda, la cual aconteció en la mayoría de los países entre septiembre de 1918 y principios de enero de 1919, la más devastadora en cuanto a las tasas de mortalidad y de morbilidad,
ocurridas a través de los embates epidémicos históricos. A esos efectos, voy a identificar una periodización de esas tres etapas de difusión por las que considero atravesó la influenza en la isla y las medidas gubernamentales más relevantes frente a lo que se avecinó. La primera etapa de influenza en Puerto Rico, o de lo que sea, como le decían, porque no sabían que era influenza, se puede ubicar desde mediados de junio hasta finales de septiembre de 1918, considerada posteriormente como una de tipo benigno, y se caracterizó por unas confusas versiones médicas sobre cuándo había penetrado y cómo se había difundido. Se informaba que el jueves 20 de junio del 18, una alarmante epidemia atacó a Puerta de Tierra y que mantenía en cama familias completas. Ocasionó más de 1,000 atacados. Y de ahora en adelante, todos estos conceptos bélicos, ¿verdad?, como atacados, se van a dar cuenta cómo se utilizó la metaforización bélica para referirse a la influenza y para poder comunicarse con las personas y que entendieran, ¿no?, lo que estaba pasando, ¿no? Y esos 1,000 atacados fue en 4 días en una población de 18,000 habitantes. Era de esperarse que prevaleciera una gran intranquilidad y desasosiego. Y el comisionado de Sanidad, que era Eliseo Fonin-Guillot, ratificó que la epidemia era una de dengue en el informe del gobernador del 18-19. Esta condición también se conocía como trancazo, según consta documentado en Puerto Rico a mediados del siglo XIX. Las incertidumbres médicas con los diagnósticos de la enfermedad entre junio y parte de octubre fueron razones y particularidades por las cuales ocurrió una notable dilación para que la epidemia se identificara como una de influenza. El doctor Manuel Quevedo Báez indicaba que dengue o influenza eran muy similares en sus formas clínicas y su modo de invasión. El desconcierto y la confusión prevaleció en esos meses y se agudizó, lo cual explica una de las varias razones por las cuales las muertes a causa de la influenza no fue obligatorio reportarlas hasta mediados de noviembre. La segunda etapa a nivel mundial coincidió con el otoño del 18, ¿verdad?, del 23 de septiembre, comenzando en octubre y extendiéndose hasta enero del 1919. Aunque ya había despegado en agosto y a comienzos de septiembre, en algunos lugares, los meses más devastadores fueron octubre, noviembre y parte de diciembre, por la alta tasa de mortalidad. Contrario a otras epidemias de influenza o de la actual epidemia de COVID-19, la mitad de la mortalidad registrada recayó en adultos jóvenes entre 20 y 40 años que habían sido considerados hasta ese momento como un grupo de bajo riesgo. En el caso de Puerto Rico, el comienzo de esa segunda etapa se reportó al Departamento de Sanidad el 17 de ese mes, cuya víctima se alega fue un sacerdote español que estaba de paso por la isla. Se aseguraba que no era dengue lo que tenía y que sus síntomas eran de una pulmonía infecciosa. Uno de los sucesos que afectó la difusión de la influenza había ocurrido el 28 de septiembre del 18 con el arribo de un navío brasilero que era el SS Benavente que procedía de Nueva York. Allí se encontraban 59 pacientes, de los cuales 3 murieron en tierra. Los otros fueron recluidos en Miraflores, ¿verdad?, que hoy es el Distrito de Convenciones de San Juan, en una estación dedicada a la cuarentena. El patrón de la llegada de navíos con enfermos a bordo fue un importante factor de difusión de la influenza. La teoría sostiene, varios días después de ese arribo del SS Benavente, que el campamento Las Casas fue invadido por la epidemia. Luego de las visitas de los familiares a los pacientes, cuando regresaban a los diferentes pueblos, se propagó la influenza velozmente y comenzó esa segunda y peligrosa etapa otoñal. Luego, durante el mes de octubre del 18, la prensa siguió alertando sobre la presencia de la influenza en las casas, también en algunos pueblos. Asimismo, llamaban la atención de las autoridades las pobres condiciones higiénicas y el hacinamiento en el que vivían los sectores pobres. En ese mismo mes de octubre, el pueblo de Loíza y sus barrios sobresalían por la alta morbilidad o atacados de influenza y se estimaban en unos 800. ¿Más cómo se procedía ante este escenario?
los casos de gravedad se recluían en el hospital municipal y en una casa dispuesta para esos fines. Loíza fue el primer pueblo en donde se estableció un hospital temporero desde el 19 de octubre de 1918, solamente dedicado a albergar los pacientes de influenza. El Departamento de Sanidad suplía medicamentos, camas, practicantes y enfermeras. También le suministraba leche a los pacientes. Y el pueblo solamente contaba con un médico y el alcalde se encargaba de ayudarlo en sus gestiones. Muchas de las personas que trabajaban ofreciendo sus servicios terminaron siendo víctimas de la pandemia, igual que está ocurriendo ahora. Los estragos de la enfermedad en Loíza, a la cual en ocasiones le seguían llamando dengue, llegaban al punto de sacar de una misma casa a 7 personas muertas. Para la segunda quincena de octubre del 18, el director de sanidad local le solicitó al gobernador $100,000. Al igual que ocurrió en muchos lugares de Estados Unidos y del Caribe, el gobierno no contaba con los recursos para afrontar la emergencia. Mas ante la situación, se le adelantó una ayuda y se siguieron estableciendo hospitales temporeros hasta un total de 28 que aparecen en uno de los anejos del libro. Esto en adición a los hospitales insulares que se habían establecido a partir de 1913 en los 7 distritos de la isla en ese momento, ¿verdad? Que eran San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao, en donde se vislumbraba que se recluyeran a pacientes con enfermedades transmisibles como la tuberculosis. Para esa época no se mencionaba la influenza como una de esas enfermedades transmisibles. Además de la falta de fondos, escaseaba el personal médico, escaseaba la infraestructura para controlar la rápida difusión. El gobernador, junto con el Departamento de Sanidad, reconocieron sus limitaciones, lo dijeron bien claramente, y tuvieron que recurrir a entidades benéficas y religiosas y solicitar su colaboración, tanto material como humanitaria, para mejorar el destino de la población. El mes de noviembre del 18 fue uno clave en cuanto a las declaraciones que hacen las autoridades médicas y gubernamentales sobre el estado y sobre el auge de la influenza en Puerto Rico. Se estimaba que a principios de noviembre del 18 habían alrededor de 2.000 personas infectadas en los hospitales militares que estaban en el cuartel de Bayahá y en el campamento Las Casas. Más de 1.400 soldados padecían de influenza. Unos 200 tenían síntomas de pulmonía, al punto de que para controlar el movimiento de la población no se permitían las salidas habituales ni las visitas a los soldados. La aglomeración de personas en estos campamentos seguía siendo una de las razones principales para la propagación, igual que ocurrió en Estados Unidos. Ya el 5 de noviembre del 18, el comisionado de Sanidad, que era Alejandro Ruiz Soler, le notificó a la Junta Insular, y cito, que ante el anuncio de los casos estaba tomando las medidas necesarias para afrontar los contagios y lograr la hospitalización del mayor número de víctimas. La gran difusión de influenza ocasionó que se indicara oficialmente que la isla atravesaba por lo que se llama una anormalidad sanitaria. Los llamados planes de emergencia que se establecieron para evitar la propagación, así como el contagio, recomendaba, entre otras cosas, medidas sanitarias y divisiones o fragmentaciones de ciertos espacios por los cuales circulaban los habitantes para tratar de controlar y disciplinar su cuerpo en lo que concierne a la duración de su vida y de su salud. Cabe señalar que la implantación de esos planes como forma de organización sanitaria, ambiental y social son las medidas que se han señalado para intervenir en casos de enfermedades consideradas como plagas. Algunas medidas fueron, y escuchen estas para ver si se parece alguna a las de hoy, ¿no? Barrer los balcones y las aceras, evitar las grandes reuniones, no escupir en el suelo, no toser o estornudar sin cubrirse la boca y entre otras, ¿no? Las mismas exigen procedimientos diferentes a las medidas drásticas de exclusión de los enfermos que se toman en los casos de condiciones como las pestes, ¿verdad? Que un caso es la lepra, como ustedes saben, con el fin de purificar el ambiente urbano. Ya el 8 de noviembre, Ruiz Soler decía que habían 24 pueblos invadidos por la enfermedad
y que habían entre 4.000 y 5.000 personas que estaban infectadas. También volví a recalcar el problema de la escasez de fondos, la urgencia de dinero para que los municipios afrontaran los servicios básicos. La Junta de Sanidad declaró ese mismo día un estado epidémico, ¿okay?, en el país para la aprobación del gobernador. Tenía que aprobarlo el gobernador, ¿verdad?, para entonces poder requerir la asignación de fondos para los hospitales y suplir las necesidades como la escasez de médicos. También establecía que los fondos del Departamento de Sanidad se encontraban agotados. Luego, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre del 18, empiezan a regresar los veteranos. Habían en esa guerra, ¿verdad?, los de nosotros eran 18.000, y no faltaron las celebraciones, las congregaciones, los encuentros y los contactos con personas que también eran portadores de influenza. En ese mismo mes de noviembre, y esto es bien importante en este estudio, se agudizó la difusión, pero también se sienten los embates sociales del terremoto de San Fermín del 11 de octubre del 18, el cual dejó un saldo de 116 muertos y un estimado de 4 millones de dólares en pérdidas de propiedades. Esto sin descontar el miedo generalizado que se difundió entre la población, así como el posterior maremoto, que ustedes habrán oído hablar de eso, que conmocionó especialmente la zona noroeste del país. También hubo un tsunami de 18 pies, perdón, que dejó en la indigencia a más de 600 personas. Lo otro es que los anuncios de las defunciones como consecuencia de la influenza se convirtieron muy rápido en parte de la vida cotidiana de esta segunda etapa, porque en ese momento se podía publicar el nombre de la persona, las características, la edad, si era blanco, si era negro, si era mulato, todo eso iba indicado en el periódico. No obstante, mientras todo eso acontecía, no estaban muy claras las dimensiones mundiales de este problema. Bueno, entonces el gobernador Jaeger le había notificado el 6 de noviembre por vez primera a la Oficina de Asuntos Insulares el estado epidémico por el que atravesaba la isla desde Fajardo en el este hasta Hormigueros en el oeste. Solicitaba una ayuda del Congreso de $100,000 para subsanar el déficit económico ante una situación que consideraba cada día más desesperante. El 22 de noviembre le solicitó a la Asamblea Legislativa una reunión extraordinaria para requerir la asignación de fondos y pagar los préstamos incurridos a los bancos que se usaron para afrontar los gastos a consecuencia de esta epidemia y del terremoto. En cuanto a la epidemia, urgía prestar auxilio a los que sufren ante una situación angustiosa y alarmante. La ayuda consistía en proveer medios adecuados para la cuarentena, para el cuidado y para el tratamiento de las personas afectadas. Entre sus señalamientos más relevantes indicaba que 20 municipios habían sido atacados y que en algunos la morbilidad rondaba entre 1.000 y 2.000 personas. Aunque reconocía el gran esfuerzo del Departamento de Sanidad, seguía admitiendo la incapacidad para contener la propagación. La Asociación Médica de Puerto Rico se comprometió a colaborar con el Departamento de Sanidad y con la Cruz Roja Americana para dominar la llamada epidemia reinante. Eso fue el 25 de noviembre. Un día después se calculaban más de 100.000 casos de morbilidad. Ese mismo día, el obispo Jones puso a la disposición del Departamento de Sanidad los edificios de la Iglesia Católica para usarse como hospitales y sanatorios temporeros. También el servicio de 40 Hermanas de la Caridad para que colaboraran en los hospitales improvisados. Y ahí le doy las gracias a Gerardo por un documento que me facilitó que explicaba, ¿verdad?, el trabajo de esas Hermanas de la Caridad. El 27 de noviembre, Ruiz Soler admitía que las muertes aumentaban debido a la escasez de alimento y de abrigos para los enfermos pobres, y aquí vamos a develar qué cosa, la situación miserable que vivía gran parte de la población. Hacían falta médicos, hacían falta enfermeras, hacían falta empleados técnicos, hacía falta ropa para niños y también hacía falta leche. Al publicar el informe anual del 18-19, la Cruz Roja estimaba unos
150.000 casos de morbilidad en la isla. En las zonas rurales, el abandono en el que se encontraban los pacientes era uno generalizado. Y aquí es que voy, ¿verdad?, con esta situación que se va develando cuando los niños llegaban desnudos a los hospitales y no había ni camisas ni abrigos para suministrarles por parte del Departamento de Sanidad. Si sus padres estaban en cama, se agravaba la situación, pues no podían atenderlos ni darles qué comer. Para esa misma fecha se anunciaba que las autoridades militares de San Juan les enviaron suministros indispensables a los pueblos para afrontar la influenza. El personal de la Cruz Roja se ocupaba de bajar con muchas dificultades a los enfermos que vivían en los cerros, montañas y otros sitios remotos, casi inaccesibles, y los transportaban hacia los hospitales. Muchas de las personas enfermas regresaban a sus hogares sin las medicinas necesarias y adecuadas. Para el 30 de noviembre del 18, y como otra medida del llamado plan de urgencia, el gobernador Yeager ordenó la clausura de las escuelas públicas y privadas, con excepción de la Universidad de Puerto Rico, que todavía estoy tratando de averiguar por qué no la mandaron a cerrar. También mandaron a cerrar los cines, las iglesias, los sitios de reunión en general, exceptuando las factorías y las fábricas. El Comité de Salud de Puerta de Tierra denunció en diciembre los momentos horrorosos que se vivían a causa de la epidemia, la cual estaba arrasando con miles de vidas en la isla. Se alegaba que la falta de higiene en el lugar era una de las razones por las cuales a través de los años los habitantes se consideraban de los más castigados durante las epidemias que azotaron la isla. Además de los edificios necesarios para albergar pacientes, seguía haciendo falta el personal médico porque solo había 250 médicos en toda la isla. Hacían falta las medicinas, la leche, la ropa y la comida para los pobres. Y la escasez de enfermeras era tan notable y se continuaba solicitando ayuda a la Asociación Médica y a la Cruz Roja. Ya a finales de diciembre del 18, también se comenzaron a cerrar algunos de los hospitales temporeros por órdenes del comisionado de Sanidad, y en el campamento Las Casas se alegaba que ya el brote iba de capa caída. La tercera etapa, para estar ya concluyendo con esto de las etapas y con la presentación, la calificaron como una benigna, al igual que la primera, y fluctuó en Puerto Rico entre mediados del mes de enero, con casos esporádicos, hasta mayo de 1919. Los edificios de las escuelas públicas, utilizados como hospitales temporeros, se desinfectaban y se empezaron a cerrar desde finales de diciembre hasta la disminución de los casos. Ya en febrero del 19, el Senado presentaría una medida para extender por un mes el curso escolar en aquellas escuelas que se usaron como hospitales. Cuando el gobernador sometió su informe anual en 1919, estableció que el Congreso no ayudó en nada a Puerto Rico, contrario a la ayuda que brindó la Cruz Roja y las autoridades militares del campamento Las Casas. Se puede concluir que el paso acelerado de la pandemia de influenza de 1918-19 por Puerto Rico generaría un impacto bien severo en la salud y en la estabilidad de los habitantes, así como en el sistema fiscal, higiénico y de salubridad. También expondría a la luz pública las paupérrimas y desoladoras condiciones en las que vivía gran parte de la población y principalmente la rural, así como la vulnerabilidad del gobierno local para afrontar sin colaboración externa la magnitud de esta pandemia. Mas si su paso por la isla fue devastador, no se puede olvidar la solidaridad que provocó entre diversos sectores sociales y administrativos, ya que donaron camas, catres, alimentos, leche, sábanas y frisas, dinero en forma de donativos y espacios temporeros para atender a los necesitados. Luego de la pandemia, el Departamento de Sanidad seguiría tomando las medidas para evitar la acumulación de basura y tratar de prevenir la propagación de otras epidemias. En mayo del 19 se proclamaban los días de limpieza para recoger todo trasto inservible de los hogares de San Juan y sacarlos de la ciudad. En ese mes no había muchos casos benignos de influenza en San Juan, pero se cuestionaba
si era posible estar tranquilos y tener serenidad. Entonces, era una época de tifus, de meningitis, que acontecía en una terrible sombra de lo fatídico, en donde se optaba y se prefería no nombrar y así evadir el recuerdo de los estragos de la epidemia reinante de 1918. Y como decía un médico de la época, esta epidemia no va a acabar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, por ese interesantísima y apretado resumen de esta investigación. No, se nota el universo de fuentes y el universo de documentación que tú has realizado y cómo has intentado sintetizarlo, ¿no? En una presentación necesariamente breve. Dejo ahora, por favor, a Josué, que debe haber ido recopilando las reacciones y las preguntas. Así que Josué, adelante, por favor. Muy buenos días, me escuchan bien, ¿verdad? Hay una pregunta, profesora Rosario, del compañero César Díaz. ¿Cómo complicó el terremoto del 18 la epidemia que sufría la isla? Esa es una pregunta, ¿verdad? Muy pertinente. Yo diría que tenemos que remitirnos no tan solo al asunto, ¿verdad?, de la salud y del problema que hubo con la difusión de la epidemia de influenza, ¿no? Porque ustedes saben que el terremoto afectó hospitales, afectó estructuras donde habían personas que estaban recluidas, ¿no? Y además de eso, aumenta la cantidad de personas que sufrieron con los embates del terremoto y con los embates del maremoto, o sea, más enfermos, más hospitalizaciones, más necesidades en términos médicos y todo lo demás. Pero fíjate, sin embargo, a pesar de todo eso, que no se registra de la forma que César lo está preguntando, para mí, tuvo unas consecuencias también historiográficas bien serias. Y fue que toda la atención, ya fuera la atención mediática, la atención de la Cruz Roja especialmente, ¿no? Y la atención de la prensa se concentró en el desastre del terremoto y del maremoto, que de hecho el terremoto ocasionó la muerte, yo les dije, de 116 personas, creo que fue. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ocurrir eso y hablar de esa época, de lo que se habla es del terremoto y el maremoto, hasta en anuncios actuales de la Cruz Roja, se concentran más, a pesar de todo lo que hicieron, hasta ellos perdieron la memoria de todo lo que hicieron en términos de la ayuda que se le dio a Puerto Rico, ¿verdad? Ante los embates de todo esto. También cabe señalar que aunque aquí habían planes de urgencia como los que yo les mencioné, ¿no? En Cuba también los había, pero en Cuba cogían y te ponían multas y te apresaban, ¿no? Acá yo me he encontrado en términos de las novedades de la policía o algo así, Fernando siempre me ayudaba con eso, de que las personas las estaban multando cuando desobedecían. Y aquí en Puerto Rico, bien interesantemente, no había mascarilla. O sea, yo no he encontrado en ningún sitio el uso de mascarilla, aunque a veces por ahí, por las redes, ponen disparates como gente con mascarilla diciendo que fue aquí, pero no fue aquí. Así que sí tuvo un impacto, César, pero vamos a tener que llevarlo al asunto material del momento, pero también al asunto para nosotros cuando hacemos investigaciones, cómo se opacan y se invisibilizan unos temas. Muchas gracias, profesora. Hay otra pregunta de Antonio Hernández Matos. ¿Cómo fueron las reacciones de las personas? Me explico. En Estados Unidos hubo rechazo a las medidas de seguridad. ¿Cómo en Puerto Rico pues, la gente reaccionó? Pues mira, Antonio, eso es una buena pregunta, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí, ¿cómo se llama? Las opiniones de las personas no se reproducen en toda la documentación que yo he visto, incluyendo la de ciencias médicas, ¿verdad? Porque yo también, gracias a esa gente que son bien generosos, ¿verdad? Pude ver una documentación que hay allá ahora.
Si seguimos por esa línea, a lo mejor hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué en Puerto Rico se permitieron paradas en esa época? Habían paradas en el mismo medio del auge de la influenza. Yo tengo fotos con paradas que habían aquí, donde está toda la gente aglomerada, olvídate de los 6 pies de distancia, que eso no existía, y con un montón de gente junta, y ya les dije que tampoco usaban mascarillas ni nada, ¿no? Y fíjate que también mencioné que cuando regresan los veteranos, hay un montón de celebraciones. Hay un montón de celebraciones. Así que yo creo que, y no quiero estar estableciendo este tipo de comparación, ¿no? Que en Puerto Rico no hubo esa vigilancia que nosotros conocemos también ahora, ¿verdad? Y a lo mejor como la hubo en otros lugares. Esa es mi opinión. A mí me parece que aquí la gente... Es más, déjame decirte algo. Déjame decirte hasta qué punto esto llega. Como aquí no habían vacunas, porque tú sabes que en esa época aquí no había vacunas para esto, ¿no? Ahora las hay en Walgreens, en todos sitios, pero en esa época no habían vacunas. Como no había una medicina específica, usaban mucho el mentolato. El mentolato, sí, como si fuera un remedio. Pero fíjate que entramos en la prohibición del alcohol y tú sabes cuáles son los impuestos que aumentan durante la pandemia de influenza. Los impuestos al alcohol. ¿Por qué? Porque en las farmacias lo que se despachaba eran medicinas con alcohol. Esa era una forma de burlar todo esto, ¿no? Porque ellos decían que eso curaba, aunque unos médicos decían, no, el alcohol no es el que cura, pero otros decían que sí. Así que sube esa recaudación de impuestos por todo lo que la gente, con toda la imaginación que hay en Puerto Rico, ¿no? Se inventaban en términos de las medicinas que necesitaban con alcohol, igual que hacían los médicos y los farmacéuticos, para tratar de curar o atenuar la influenza. Así que esa es mi opinión, ¿no?, en cuanto a eso. Muchas gracias, Mayra. Yo tengo una pregunta. Sé que en ocasiones hemos hablado de esto muchísimo, ¿verdad?, cuando nos encontramos acerca de tus investigaciones, pero quisiera saber, porque la última vez que hablamos sobre el estado de tu documentación fue hace ya un tiempo, quisiera saber, porque siempre me interesa lo que me comentabas acerca de la censura militar, ¿verdad? Que de alguna manera incide sobre lo que tú misma has descubierto hasta el momento sobre la epidemia, ¿verdad? Que contrapuntees ese de la censura y la documentación. Sí, eso también es vital para tú poder acercarte a este tema. Y esto es bien importante, ¿no? En términos de que la historiografía sobre la pandemia de influenza se le ha reconocido, ¿verdad?, como una historiografía olvidada. Esto no despegó, yo digo despegó en términos ya más sistemáticos, hasta la década del 80, incluso en Puerto Rico, que yo hice un listado y se lo paso a los estudiantes del curso, de las tesis que muy bien Magali nos manda en términos de la información de las tesis defendidas. Y es a partir de los 80 también que empiezan ahí levemente, rastros, ¿no?, de documentaciones que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con las epidemias, como la de Vincent, como la de Daniel Mora, Ramonita y otros. Pero la censura militar fue una orden que se le dio a los países, ¿verdad?, aliados, y que apoyaban a los países aliados, para que no se difundiera el desastre de la pandemia, para no seguir vulnerando, ¿no?, el ánimo de las personas que participaban en la guerra y no añadirle otra noticia negativa, como hacen ahora, que todas las noticias son negativas por la radio y la televisión. Pues ahí dijeron, vamos a detener esto, no estén publicando desastres así, aunque siempre se publicaban cosas que pasaban en los pueblos, pero, por ejemplo, tú no podías a través del correo estar difundiendo propaganda, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo mundialmente con la influenza. Por eso es que lo dije al principio, como España no era un país aliado ni mucho menos, pues entonces España es una maravilla, ¿no? Era quien difundía lo que estaba pasando, yo digo uno de los países que más difundía lo que estaba ocurriendo en términos de la pandemia, ¿no? Y hay unos libros que
son tremendos, ¿no? En términos de detalles y en términos de la cotidianidad y todo. Porque España no estaba en guerra, así que no le aplicaba la censura. Pero como a nosotros nos aplicaba la censura, y entre la censura, ¿cómo se llama? El terremoto, el maremoto y todas esas cosas, pues empieza una invisibilización de este tema hasta después de los 80, ¿verdad? Que ahora los libros llenan una de... los estoy mirando al frente, ¿no? Especialmente en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que sufrieron tanto los embates de la pandemia. Gracias, Mayra. Hay otra pregunta de Carmen Oribe, de La Rosa. Dice, uh-huh. ¿En qué medida influye o puede enriquecer este estudio el hecho de vivir actualmente una pandemia? ¿Puede añadir nuevos matices? Bueno, Carmen, esa es tremenda pregunta. Y déjame decirte que... que hice una presentación hace poco, que también era una presentación, ¿cómo se llama? Como breve, ¿no? En términos del tiempo que uno tiene que estar aquí, esa la estoy expandiendo. Y la presentación se llama Historiando Pandemias, ¿no? Y en esa presentación yo empiezo hablando, y creo que la presenté en INAS, en algún sitio aquí en Río Piedras, yo empiezo hablando de lo que Josué me acaba de preguntar, ¿verdad? De cómo afectó la censura y todo eso, lo que se escribió y lo que se produjo acerca de la influenza. Entonces, yo lo que hago es que parto de ese silencio y parto de todo ese tiempo donde esto estuvo en silencio, que lo que tú encontrabas como documentación eran menciones, como las de Carmelo Rosario Natal, algunas menciones, o los documentos de los médicos, que ahí yo tengo, ahora estoy haciendo una bibliografía que ni yo misma, o sea, las cosas que he encontrado de médicos que escribieron cositas, ¿no? Pero no solamente de la influenza, no me refiero a la influenza nada más, sino de todo el sistema de salud en Puerto Rico, ¿verdad? Que uno pueda atar está tal cabo. Pero yo lo que creo que debemos de pensar, Carmen, y me dice si no estoy entendiendo lo que tú preguntas, es a partir de lo que está pasando ahora, que tiene que ver con una difusión cibernética que no se había dado antes. Todos los temas que nosotros podemos seguirle el rastro ahora mismo, no es que estemos escribiendo para después estar cambiando al mes siguiente lo que dijimos, ¿ok? Nosotros estamos ahora mismo frente a la oportunidad de una recopilación, pero sin nombre. O sea, yo lo que hice fue que puse como nueve temas de cosas que se pueden ir haciendo, que antes no se podían hacer, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, hice una recopilación de más de 300 canciones que se produjeron y están en YouTube, que tienen que ver con la pandemia del COVID, con la pandemia del COVID. ¿Ustedes se creen que eso estaba allá? Lo otro es, podemos tener la oportunidad, y eso no lo dije en ese momento, pero lo digo ahora, de hacer algo que tampoco es algo bien pobre con lo de la pandemia de influenza, aunque hay algunas entrevistas porque las hay, pero fue bien pobre. Hay que hacer algo como se ha hecho con el AIDS, ¿verdad? Que hay páginas cibernéticas llenas de entrevistas de pacientes. Porque ahora tenemos la oportunidad de remitirnos a las familias, a la soledad, a las depresiones, a los pacientes que han sobrevivido y a lo mejor buscar una forma de hacer una recopilación de entrevistas que las tengamos como acervo para futuras ocasiones. Y como eso, también después podemos encontrar otros enlaces, ¿verdad? Como los maltratos que hay dentro de la familia, las violaciones que hay dentro de la familia. Y además de eso, yo creo que toda la cuestión de cómo tantos negocios se han ido a la quiebra, ¿no? Y cómo tenemos ante nosotros una nueva forma de mirar el mundo y que a mí no me vengan con el cuento de volver a ninguna normalidad, porque yo creo que eso, mejor pensamos que vamos a volver a otra realidad, no a una normalidad, como están diciendo por ahí. Así que, Carmen, si quieres algo más, me avisa. Entendido. Muchas gracias, Mayra. Yo, escuchándote, acabas de decir algo que tenía ya pensado preguntarte, y son dos cositas. En primer lugar, ¿has detectado, sé que no era tu enfoque en tu investigación, pero has detectado algún tipo de impacto de la epidemia del 18 en el desarrollo económico de Puerto Rico?
significativa, por un lado. Y la segunda pregunta, que más que una pregunta es un comentario, cuando empezaste investigando la del 18, apenas se vislumbraba que iba a ocurrir otra gran pandemia. Y yo creo que a medida cuando esto se desata, que es al año siguiente de tú sacar el libro, a los meses de sacar el libro, ha habido una nueva explosión de estudios sobre el 18, que yo me acuerdo que siempre decías, hay muy pocas cosas escritas, pero claro, con esta pandemia, como estás diciendo bien, hay gente que comienza a contrapuntearla, estudiarla con relación a otras pandemias, el 18, que si el cólera, que si esto, el ébola. Incluso te ha permitido también ahora mismo tener mucha más bibliografía sobre el 18 que la que tenías antes de la misma pandemia del COVID, ¿verdad? Es un comentario. Pero me interesa más lo de la economía. Si has detectado algún tipo de impacto económico de la del 18, significativo, ¿verdad? En ese momento. Pues fíjate, Josué, yo creo que esa es una de las cosas que yo he tenido en términos de subrayarlas, ¿no? A ver si se puede, eso será como un tema nuevo, ¿entiendes? En términos de cómo se describía y cómo se analizaba la economía de ese año, y después uno por ahí seguir viendo si hay un impacto, por ejemplo, en el otro año fiscal. Ya yo le dije, ¿verdad? Que en el término, por ejemplo, de los arbitrios del alcohol, increíblemente cómo suben. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no es solamente lo que ocurrió con la epidemia lo que causaba el impacto económico, ¿no? Tenemos que ver cómo entrelazamos ese aspecto con algunas otras cosas, ¿no? Porque ya les dije que, por ejemplo, el gobierno estaba pidiendo desesperadamente dinero al Congreso, porque no tenían dinero, pero Yeager fue tan honesto que desde el principio dijo, mira, nosotros no podemos con esto. Él no se puso ahí a inventar cosas que no, él lo dijo bien sinceramente. Nosotros, esto está fuera de nuestro control, nosotros no podemos con esto. Si están pidiendo dinero, quiere decir, y lo dice todo el tiempo, que había un déficit económico, todo el tiempo. Entonces, el Congreso, yo tengo las actas completas, eso es una cosa penosa cuando hablan de eso en el Congreso y dicen, mira, nosotros no le vamos a dar nada a ustedes, le vamos a dar a Alaska, pero a ustedes no le vamos a dar nada, ¿no? Pero entonces habría que ver ya en otros términos, eso es uno de los estudios que uno puede seguir elaborando en cuanto a eso. Y tenemos otra pregunta de César Díaz. ¿Qué representación tuvo la iglesia durante la pandemia del 18? ¿Hubo rogativa? ¿Le achacaban la pandemia al castigo divino? Es decir, la actuación de la iglesia durante el evento. En este caso, César, y esa es una muy buena pregunta, contrario a otras epidemias que hablan de castigos divinos, y tú lo sabes muy bien, aquí no había castigo divino. O sea, una de las características de la pandemia de influenza, y claro, tampoco yo creo en que es correcto la frase, pero lo que tendían a decir era que era bien democrática, o sea, que atacaba tanto a ricos como a pobres, aunque siempre, ¿verdad?, como en Puerto Rico, siempre decían que que habían algunos sitios que eran más sujetos a eso por la falta de higiene, como Puerta de Tierra, siempre decían eso. Pero se ha probado, y eso ya también aquí se puede seguir investigando eso con más detenimiento, ¿no? Que esto aquí no, por lo menos yo no encontré ningún discurso que tuviera que ver con lo que es bien común en las pandemias, que es el castigo divino. ¿Está bien? Tenemos que sacar el asunto de ahí. Y de que fue democrática, pues eso es cuestionable, ¿verdad? Pero eso es lo que tratan de difundir en cuanto a lo de la pandemia de influenza. Y además que fíjate que las víctimas principalmente eran jóvenes, entre 20 y 40 años, ¿no? Que entonces así podemos ver, podemos también estudiar cómo cambia, ¿no? La población, ¿no? En cuanto a las personas que murieron durante esa época, que fueron registradas, ¿ok? Porque esos números a mí no me dicen mucho. Primero, porque fue desde el 15 de noviembre que se empezaron a registrar, es lo primero. Y lo segundo es que aquí había un montón de personas que en los campos enterraban a la gente en el patio. Y habían otras que antes de registrarlo el 15 de noviembre, pues le ponían dengue, aunque se supone que la gente no moría de dengue, pero sí le podían poner pulmonía, eso sí.
Antes de hacerte la próxima pregunta, yo, mira qué curioso, estuve este martes pasado reunido con el padre Benji, el cura párroco de la Catedral del Viejo San Juan, y estábamos hablando unas cosas y salió el tema de la pandemia. Y yo bromeando le digo, padre Benji, ¿qué? ¿Por qué no han hecho una rogativa? Y me dice que teníamos una rogativa planificada, pero no las prohibieron. Es decir, la Iglesia Católica tenía una actividad de rogativa para esta pandemia, pero no la pudieron hacer por la cuestión del protocolo y todo lo demás. Pero sí, quizás algo así tuvo que haber ocurrido en ese momento, digo, especulando, ¿verdad? Sí, pues fíjate, y fue que no terminé de contestar la pregunta. Yo lo de las rogativas no lo he encontrado, fíjate. Lo que sí he encontrado, y también ya le di las gracias a Geraldo, pero también he visto muchas otras cosas, ¿no? La Iglesia Católica sí cedió muchos espacios para los enfermos, ¿no? Y colaborar. Yo me metí con, que eso yo lo he estudiado hace tiempo, ¿verdad? Que es el protestantismo histórico. Pero entonces el problema que tengo con el Puerto Rico Evangélico es que lo que más hace el Puerto Rico Evangélico es reproducir lo que sale en Estados Unidos, ¿entiendes? Y lo reproduce en el Puerto Rico Evangélico. Pero entonces tendríamos que, esa es otra cosa que habría que hacerla con más detenimiento, ¿verdad? Que son como subtemas que están abiertos a investigación, y es ver qué hicieron las diferentes iglesias protestantes históricas de esa época en sus pueblos para ayudar con todo esto, ¿no? Porque ahí yo me quedé ciega por completo en cuanto a eso. Hablan, obviamente hablan. Yo tengo ahí las copias del Puerto Rico Evangélico en ese closet, ahí montones. Pero de que yo pudiera ahora mismo, sin meterme allí a tratar de ver qué encuentro, hablar de eso otro, no puedo hacerlo. Gracias, Mayra. Y otra pregunta de Raúl Velázquez. En términos de la campaña salubrista del 18, ¿hubo algún cambio en el currículo educativo? ¿Cambios, por ejemplo, en la reunión o en los textos del momento? ¿Qué impacto tuvo la del 18 en la educación? Bueno, aparte de que suspendieron las clases, que ya lo dije, ¿no? Porque las suspendieron y después las extendieron un mes más. Pero búscate en los libros. Yo cogí y busqué ¿cómo se llama? Los libros que utilizaban. Y mira a ver si encuentras a la pandemia. ¿No? Ahí pues yo no veo nada, ¿no? Si los maestros decían algo en el salón o cualquier otra cosa, pues es diferente. Pero ahí lo que más se menciona es, mira, las escuelas las usaron como como hospitales temporeros, ¿no? Suspendieron las clases, yo no vi, tampoco, no encontré que hubo estos reclamos como hay ahora de que abran o no abran vamos a abrir o no vamos a abrir en marzo y todas esas cosas, ¿no? Sino que abrieron y siguieron. Y como dije, siempre, ¿cómo se llama? Siempre, ¿no? Desde que hice esto, pues me extrañó el asunto de que UPR se quedó abierta, ¿verdad? Dijeron que no cerraba UPR ni Arte y Oficio, que no podían cerrar, pero entonces eso habría también, porque yo tengo una lista como de subtemas que van surgiendo, ¿verdad? Eso habría que ir al archivo de la UPR a ver si hay algo. En los documentos que yo encontré de la UPR de esa época, yo no encuentro la explicación de por qué las dejaron abiertas. Pero sí, se podría ver, o sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, este fue un tema olvidado, punto. ¿Entiendes? Y de hecho, aunque fue olvidado, y ya les he dicho varias veces, ¿verdad? Mi opinión sobre el asunto, pero se registraron 10.888 muertes. Y la morbilidad fue una cosa espantosa. Y sobre todo, fue una cosa espantosa en los pueblos de la montaña, ¿verdad? Como por ejemplo Utuado, Glory, esos pueblos de la montaña donde se alegaba que también esto era una de las teorías médicas, porque ahí lo que había era una incertidumbre médica de increíble, ¿no? Pero una de las cosas que decían era que el invierno del 18 fue uno de los más fríos que había tenido Puerto Rico, imagínate, no han ido al invierno a Nueva York. Y entonces, si tú te das cuenta en un mapa que yo hice bien mal hecho, que quiero ver cómo ¿verdad? Alguien me lo pone más profesional, pues entonces ahí están los enfermos en diferentes pueblos entre
tantos y tantos, ¿no? Y esa área de la montaña, la área Utuado, es la que estaba grave en términos de enfermedad, ¿ok? Gracias, Mayra. Tenemos otra pregunta de Carolina Tobar Vargas. Aparte del desconocimiento de la situación internacional, ¿hay indicios de algún tipo de censura en algún punto de la crisis en la prensa nacional? Repito la pregunta. Aparte del desconocimiento de la situación internacional por la censura militar, ¿verdad? Sí. ¿Hay indicios de algún tipo de censura en algún punto de la crisis en la prensa nacional? En la prensa, ok. Déjame ver, Carolina, si te puedo contestar bien la pregunta. O sea, en la prensa sí hay noticias, ¿verdad? De enfermedades, igual que cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Pero es en términos de que, mira, aquí algo leve, tú sabes, no era una cuestión, como no sabían que esto era ocasionado por lo que se iba a llamar pandemia, pues sí lo podían publicar y publicaban mucho. Una de las cosas importantes que publicaban mucho también anuncios de algunos medicamentos que ellos creían que podían ayudar lo que la gente tenía en ese momento, que no se sabía si era dengue, influenza o lo que fuera, ¿no? Pero en términos de una censura, de que hayan dicho, mira, aguanten esto y no estén hablando de esa forma, ¿no? Eso en ningún momento yo lo he visto. Yo creo que fueron bien comedidos, a pesar de estar informando lo que estaba ocurriendo en términos generales de enfermedades, ¿verdad? Pero después de la guerra, eso se está todo el tiempo, está la prensa publicando sobre la pandemia, después que termina la guerra. Okay, no antes. Antes esa primera etapa es casi como bien, es bien poco lo que se puede encontrar. Bien. Gracias, Mayra. Quizás para ir cerrando, una pregunta de Aldo Lauria Santiago. Dice, ¿tienes algún dato o narrativa sobre los obreros reclutados para ir al sur de los Estados Unidos por los militares y el programa de manejo de mano de obra federal entre el 17 y 18? Tengo compañero. Tengo narrativas de cómo murieron varios cientos de estos en las Carolinas y en los barcos de regreso a Puerto Rico, en un texto que está trabajando, pero no lo ha correlacionado en las fechas con tu trabajo de investigación. Sí, hay alguna relación, ¿verdad?, entre lo que él está trabajando y lo de lo tuyo. Sí, esa es una pregunta muy pertinente. Yo voy a buscar el detalle, pero sí, yo encontré... y la fuente, pues se la puedo decir y todo cuando lo tengo en el libro, ¿no? De el caso de un montón de puertorriqueños que murieron en Estados Unidos, que fueron los que se fueron a trabajar allá, no necesariamente en cuestiones militares, sino en cuestiones agrícolas, ¿no? Y entonces hay un cementerio que de hecho sale hasta, no sé si lo veo por aquí, el retrato aquí de la tumba de uno de ellos, ¿no? Donde dicen, mira, aquí murieron tantos soldados, se debe de investigar si es, ¿verdad?, la relación de la muerte de todos estos, no soldados, perdón, de todos estos puertorriqueños que fueron a trabajar allí en la agricultura, que murieron de influenza y lo enterraron en ese cementerio. Así que esa fue la única que yo, y fue en Carolina del Sur, en el Cementerio Nacional de Beaufort, Carolina del Sur. Y fue, se especula que los mismos fallecieron de influenza en Camp Jackson, ¿verdad? Que esos eran los que eran, los que estaban en términos militares. Pero también se ha hecho alusión a los que fueron a trabajos de la agricultura. Así que sí, ese es otro tema también que se puede seguir fortaleciendo, porque es muy poco lo que encontré. Entonces, quizás nuestra última pregunta, ¿verdad?, para cerrar la actividad, es de Andrés Acosta de la Cruz. Yo tengo un documento que presenta que la isla de San Tomás había cerrado sus puertos a todo el tráfico marítimo de Puerto Rico. En este caso, ¿Puerto Rico no cerró sus puertos al comercio exterior? No lo cerró. O sea, yo no he encontrado que cerró ningún puerto ni nada por el estilo, tú sabes. Hubo países, islas pequeñas en el Pacífico que sí cerraron. Y entonces, por eso a veces se cuestiona la cuestión
de que esto fue mundial, ¿ok? Porque en esas pequeñas islitas no entró la influenza porque estaban cerradas a ese contacto, ¿no? Pero después, cuando se acabó, la influenza llegó a las islitas. Cuando quitaron eso, llegó a las islitas. En Puerto Rico, una de las causas de la difusión de la influenza desde el principio, desde lo primero que se detecta, ¿qué cosa es? La llegada de enemigos con gente enferma. Esa es una de las causas. Pero ok, puede venir gente enferma, te pueden contaminar, todo, ¿verdad? Eso es algo que ocurre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no se lo atribuyo tanto a eso. Yo se lo atribuyo más a la movilización de la familia, de los soldados en los campamentos que no estaban en la guerra, ¿verdad? En ese momento, y después al regreso de los veteranos. Ahí fue que la cosa dispara, ¿entiendes? Y volvemos a lo mismo. Yo no he visto nada que diga que no hay, ¿verdad? Que se cerró eso. Pero si el gobierno, volvemos a lo mismo, que a mí me impresionó tanto, permitía paradas, y tú ves toda la gente en la calle, en unas épocas que eran el pic, como dicen por ahí, ¿verdad? El pic de la epidemia. Así que aquí yo creo que el desconocimiento no se le puede atribuir a los médicos nada más. Aquí no había una cuestión sistemática en cuanto al control. Tú puedes poner unas reglas para el control del cuerpo, pero tú no sabes cómo controlarlo, ¿no? Y volvemos a lo mismo que siempre Fernando me decía, mira Mayra, hoy revisé tales novedades de la policía, no encontré a nadie arrestado por esto. Lo que encontré fue que tantos policías estaban enfermos de influenza, pero entonces siempre me decía ese asunto, ¿okay? Pues Mayra, muchísimas gracias. No sé si antes de cerrar, nuestro director interino del Centro de Investigación Histórica quiere decir algunas palabras. Profesora Grait, si no, pues agradecido nuevamente como siempre, profesor, si quiere decir algunas palabras antes de cerrar. Si me permite, Josué, un momento, sí. Meramente confirmar lo que ya hemos visto de lo acertado de esta selección, de lo magnífica de esta presentación, de la, no solamente de la dimensión de la investigación y de los temas que ha traído Mayra, sino también que abre. Si mi reacción personal, lo que más me impactó fue el contraste entre la cobertura historiográfica de la epidemia y del terremoto, ¿no? O sea, cómo hay esa disparidad, pero que no solamente, supongo, en la historia, el estudio de la historia, en el momento también, porque Stalin, ese gran conocedor de la naturaleza humana, decía que una muerte era una tragedia y que un millón de muertes era una estadística. Y entonces algo que ocurre y llegó como una ola, como en la canción de Rocío Jurado, y se fue y hizo un impacto limitado en términos de vida y propiedad, grande, trágico, pero a la larga limitado. Primero, es más fácil de estudiar. Y segundo, el impacto se queda más en la mente, en la memoria. Mientras que lo que es prolongado, y uno lo tiene frente a las narices, por lo mismo que es prolongado, como que tiende a no verlo. Así que ese aspecto me impactó mucho. Mayra, muchísimas gracias, y lo mismo a los compañeros que se han unido. Creo que hemos tenido un inicio excepcional y esperamos poder mantenerlo en las próximas y contar, como siempre, con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos, Mayra. Muchísimas gracias. Como siempre, sé que estás en tu caldo, porque este momento yo no, te permite. Yo no lo predije, no predije la pandemia. Así que eso fue casualidad. Gracias a todos. Damos por finalizada la actividad. Hasta luego y buenas tardes. Chao.